casa. Buenos días, chicas y chicos de todito el Perú. Yo soy Patricia Barreto y espero que estén teniendo una muy bonita mañana. Quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir descubriendo el mundo sin salir de nuestros hogares. Este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todos los familiares que los estén acompañando en casa porque aprender juntos es mucho más divertido. ¿Y ya tienen a mano lápiz y papel? ¡Sí! Bien, como saben, estas semanas tenemos el reto de crear un juego sobre las estaciones para jugarlo en familia. Para lograrlo, hicimos una tabla de actividades. ¿Les parece si la recordamos? ¡Sí! En nuestras primeras actividades descubrimos por qué se producen las estaciones del año. Luego, hicimos matemática a partir de actividades relacionadas con estas estaciones. Y en la última actividad, identificamos qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades. Entonces, lo que nos toca hoy es... ¡Así es! Hoy continuaremos haciendo matemática a partir de actividades que se realizan en determinadas estaciones del año. Esta mañana hablaremos sobre una actividad muy usual en el verano para la gente de la costa. Pasar el día en la playa o, si es posible, tal vez una semana. Esta actividad moviliza a miles de personas cada verano. Y a partir de esta actividad tan divertida, hoy aprenderemos a resolver problemas usando dos estrategias. La primera se llama ensayo y error. Y la segunda, usando ecuaciones, una de las estrategias más importantes en matemática. Para eso, contaremos con la colaboración de nuestra querida profesora Aleni. ¡Bienvenida, profesora! Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Buenos días, chicas y chicos. Soy la profesora Aleni Fernández y estoy muy emocionada por compartir con ustedes la actividad de hoy. ¿Están listas y listos para comenzar? ¡Sí! ¡Pues empecemos! Hoy iniciaremos la actividad con una historia. La contaremos junto con Patty. ¿Estás lista, Patty? ¡Listísima! ¡Excelente! Aquí vamos. Todos los años en verano, la familia Martínez pasa un par de semanas en casa de los abuelos, quienes viven cerca de la playa. Son días de diversión, descanso y fogata. Pero para poder concentrarse solo en pasarlo bien, deben contar con suficientes provisiones como para no tener que ir al pueblo que queda un poco lejos. Antes de llegar donde los abuelos, Mariano y su papá Esteban compran víveres. El señor Esteban los pone en dos bolsas, cuidando que el peso se equilibre. En una bolsa lleva dos paquetes de azúcar de un kilogramo cada una, dos latas de conservas y tres tarros de leche. En la otra lleva un paquete de arroz de 5 kilogramos y tres tarros más de leche. La señora Andrea, mamá de Mariano, ofrece ayudarlo cargando las bolsas de azúcar. El señor Esteban, sin embargo, se niega porque esto desequilibraría su carga, así que le agradece pero decide hacerlo solo. Les tengo para ustedes dos preguntas. ¿Qué artículos podría llevar la señora Andrea para ayudar a su esposo sin que pierda el balance de su carga? Y la segunda pregunta para ustedes, chicas y chicos, es... Con la información dada, ¿se puede calcular cuánto pesa cada lata de conserva? Fácil, profesora. Si quiero ayudar al señor Esteban, puedo tomar un tarro de leche de cada bolsa y su carga se mantiene en equilibrio. No, mejor tres tarros de cada bolsa para ayudarle un poco más. En ese caso, las bolsas quedarían así. Y eso fue exactamente lo que hizo la señora Andrea. Ayudó al señor cargando los tarros de leche. Porque ella ha retirado una misma cantidad de carga de ambos lados y el equilibrio se ha mantenido. Por supuesto. Y ahora la segunda pregunta. ¿Cuánto pesa cada lata de conservas? Por lo que veo, los 2 kilogramos de azúcar y las 2 latas de conservas que carga de un lado el señor Esteban se equilibran con los 5 kilogramos de arroz que carga del otro lado. Eso lo podríamos representar con un dibujo para entendernos mejor. Como vemos aquí, los 2 kilogramos de azúcar y las 2 latas de conservas, cuya cantidad de kilogramos no conocemos, se equilibran o son equivalentes a los 5 kilogramos de arroz. ¿Y eso cómo ayuda? Pensemos.
2 más qué número me da 5? Obvio, 3. ¡Ajá! Las dos latas iguales de conservas juntas tienen 3 kilogramos. Luego cada una tiene la mitad, es decir, 1,5 kilogramos. ¡Estupendo! Efectivamente, cada lata de conservas tiene 1,5 kilogramos. Pero una pregunta, ¿cómo calculas que la mitad de 3 kilogramos es 1,5 kilogramos? Ah, pues me imagino que los 3 kilogramos son esas pesas que se ponen en las balanzas. Me imaginé 3 pesas de 1 kilogramo. Entonces, repartí ese total entre las dos latas. Una pesa para una lata y la otra pesa para la otra lata. Y la tercera pesa la dividí en 2 pesas de 0,5 kilogramos. Entonces, cada lata tiene 1,5 kilogramos. ¡Excelente estrategia! Has podido calcular los kilogramos de cada lata de conserva solo conociendo los kilogramos que teníamos conocido, del azúcar y del arroz. ¿Me equivoco o acabo de hacer matemática? Por supuesto que has hecho matemáticas, y muy bien. Además, acabas de resolver una ecuación. ¿Una ecuación? No, no creo. ¿Para hacer eso no hay que escribir X y esas cosas? No necesariamente. Resolver una ecuación es encontrar una cantidad desconocida a partir de una igualdad. Y eso es lo que has hecho. Pero es cierto lo que dices. En las ecuaciones, por lo general, se usan letras a las que llamamos incógnitas. Pero no es imprescindible usar X o letras. También puedes usar símbolos o dibujos. Lo importante es encontrar el valor desconocido. Y eso es precisamente lo que has hecho. Casi sin querer, solo por lógica. Así es, pero lo encontraste igual. ¿Qué tal si escribimos todo de otro modo? Para que veas por qué digo que has resuelto una ecuación. Genial. Muéstreme, profesora. Aquí vamos. Recordemos lo que graficamos en la balanza. En una mano, el señor Esteban lleva 2 paquetes de azúcar de 1 kilogramo cada uno. Es decir, 2 kilogramos en total. Más 2 latas de conservas cuya cantidad de kilogramos no conocíamos. Y en la otra mano llevaba una bolsa de 5 kilogramos de arroz. El señor Esteban afirmaba que estaba en equilibrio y lo representamos con el signo igual en la ecuación. Si en lugar del dibujo de las latas pusiéramos una letra como una X que represente los kilogramos, tendríamos que 2 más 2X es igual a 5, donde X es el peso en kilogramos de cada lata de conservas. Seguro es el tipo de expresiones que has visto e identificas como ecuación. Sí, es cierto. Lo que pasa es que con las letras parece más complicado. Entiendo. A muchas personas solamente de ver esas letras les hace creer que es una cosa complicada. Pero no es tan difícil como se imaginan. Quizás podríamos verlas como un juego en la que hay que encontrar una cantidad desconocida. Precisamente. Por ejemplo, ¿qué número debemos colocar en el casillero vacío para que se cumpla la igualdad? ¡Probemos con 4! 2 por 4 es 8 y más 3, 11. Ay, creo que no funciona. ¡Bien! Descartemos el 4, porque el resultado tiene que ser igual a 15. Necesitamos un número más alto. ¿Y si probamos con el 5? 2 por 5 es 10 y más 3 da 13. Tampoco sirve. Entonces también descartamos el 5, porque sale 13 y el resultado debería ser 15. A ver, probemos con 6. 2 por 6 es 12 y más 3 es... ¡Listo, lo tenemos! Justo sale 15. ¡Muy bien! Entonces, el valor desconocido que debemos colocar en el casillero es 6. En verdad es como un juego, profesora. Así es. Pero como en todo juego, siempre hay varias formas o estilos de jugarlo. Algunas personas prefieren esta estrategia de ir probando distintos valores. Y eso no está mal. Porque aunque escojas valores incorrectos, los resultados que obtienes te indican si te estás acercando o no al valor correcto. Esta es la estrategia que se llama ensayo y error. Exactamente. Vas probando y equivocándote y vuelves a probar hasta que das con la respuesta acertada.
Parece un poco trabajoso, sobre todo si probamos con números más altos o fracciones. Así es. Por ello existen las ecuaciones, que son simplemente otro tipo de estrategia, pero que para poder usarlas de manera eficiente, conviene descubrir algunos principios. ¿Qué principios? ¿Nos podría dar un ejemplo? Por supuesto. El primero es uno que sin darnos cuenta hemos usado al inicio. ¿Te acuerdas qué cosas llevaba el señor Esteban cuando salió de la tienda? Sí, esto. Muy bien. ¿Y qué le ofreció la señora Andrea? Bueno, al principio le ofreció llevar la bolsa de arroz, pero él no aceptó porque esto le iba a hacer perder el equilibrio. Entonces la señora le ofreció llevar las latas de leche y ahí el señor Esteban sí aceptó. Ese es precisamente el asunto. ¿Por qué aceptó el señor Esteban que la señora Andrea cargara con los tarros de leche? Ya sé, porque como en ambas bolsas había 3 tarros de leche, si sacaban las 3 de cada bolsa, el equilibrio se mantenía. Pues ahí lo tienes. En una ecuación hay 2 partes o miembros separados por un signo de igual. Si quitas la misma cantidad de unidades de un miembro de esta igualdad y luego quitas la misma cantidad de unidades del otro, la igualdad se mantiene. Ese es uno de los principios. Pero hay otro más. Ajá. ¿Y cuál será? Usemos una balanza para mostrar cómo este nuevo principio permite encontrar un valor desconocido. En el platillo de la izquierda hay 2 bloques iguales, cuyo peso no conocemos, y 3 pesas de 1 kilogramo cada una. En el platillo de la derecha hay un conjunto de pesas con un total de 15 kilogramos. Si quitamos una pesa de 1 kilogramo de cada platillo, la balanza queda como la vemos, pero sigue en equilibrio. Es más, podemos quitar 2 pesas de cada platillo, cada una de 1 kilogramo, y la balanza seguirá en equilibrio. En este punto, la cantidad de kilogramos de los 2 bloques se equilibran con las pesas de 12 kilogramos. Profesora, hasta ahora, por lo que veo, hemos aplicado el primer principio que nos explicó. Si quitas la misma cantidad de unidades de un miembro de la igualdad y luego quitas la misma cantidad de unidades del otro, la igualdad se mantiene. ¡Exacto, Patty! Y ahora usaremos el segundo principio. Como en el platillo de la izquierda hay 2 bloques iguales en forma de torre, los podemos separar, pero tenemos igual 2 bloques. Lo mismo podemos hacer con las pesas de la derecha. Podemos reemplazar la pesa de 12 kilogramos por 2 pesas de 6 kilogramos. De esta manera podemos relacionar y comprender la equivalencia de cada bloque con una de las pesas de 6 kilogramos. Ahora sí podemos afirmar que un solo bloque pesa 6 kilogramos. Creo que empiezo a entender. ¿Qué hicimos en cada uno de los platillos? Dividir sus pesos en 2 grupos. ¡Muy bien! Entonces podemos decir que si dividimos por un mismo número a los 2 miembros de la ecuación, la igualdad se mantiene. ¡Wow! Profesora, ¿y cómo podemos convertir esto que hemos hecho con las balanzas en una ecuación? ¡Gran pregunta! Te invito a ti y a todas las chicas y chicos que nos ven en casa que intenten resolverlo. Y yo les cuento la respuesta después de la pausa. Ya estamos de vuelta. Antes de irnos a la pausa, la profesora nos dejó pensando en el problema de la balanza. ¿Llegaron a plantear propuestas para convertir la ecuación? Si no lo lograron todavía, no se preocupen. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Al inicio, la balanza muestra en el platillo de la izquierda 2 bloques más 3 pesas de 1 kilogramo. Y en el platillo de la derecha hay un conjunto de pesas que suman 15 kilogramos. Esto se puede expresar así. ¿Podrías describir esta ecuación? Bueno, veo que las 2 expresiones son iguales. En una de ellas hay números, pero también hay una letra que se llama... incógnita. Sí, incógnita. Y esas partes unidas por el signo de igual, ¿cómo se les llama? Son los miembros de la ecuación.
Bien, los miembros de la ecuación son como los platillos de la balanza. Cierto, y el signo de igual indica que la balanza está en equilibrio. Exactamente, porque en una ecuación la expresión de uno de los miembros debe ser igual a la del otro miembro. O sea que para resolver una ecuación se hace lo mismo que con una balanza. Básicamente lo mismo. En la balanza le quitamos 3 kilogramos a cada platillo. Y en la ecuación le quitamos o restamos 3 unidades a cada miembro. Y ahora llegamos al otro punto clave. Atención, chicas y chicos. Así como en la balanza dividimos las pesas en 2 grupos, en la ecuación dividimos cada miembro entre 2. Si tengo 2x y divido entre 2, obtengo una x. Y si lo mismo hacemos con el 12, es decir, lo dividimos entre 2, obtenemos 6. ¡Y listo! De esta manera, usando ambos principios, hemos resuelto nuestra ecuación. ¿Podríamos resumirlo, profesora? Digo, no, pregunto, digo yo, nada más por si alguien se distrajo. Por supuesto, pero esta vez agregaremos algo más al primer principio para que esté completo. Atención a la siguiente balanza. En el platillo de la izquierda hay 3 bloques, x, 4 kilogramos y 3 kilogramos. En el platillo de la derecha están los bloques 3 y 6 kilogramos. La balanza se mantiene en equilibrio. Si quitamos 3 kilogramos de un platillo, la balanza pierde el equilibrio. Pero si también quitamos 3 kilogramos del otro platillo, la balanza recupera el equilibrio. Ahora hagamos algo diferente. Agreguemos una pesa de 2 kilogramos al platillo de la izquierda. Vemos que la balanza pierde el equilibrio. Pero si agregamos otra pesa de 2 kilogramos a la derecha, nuevamente lo recupera. O sea, no solo funciona con restas, profesora. Si sumamos la misma cantidad a ambos miembros, también la igualdad se mantiene. El principio 1 entonces sería, en una igualdad, si le restamos o sumamos la misma cantidad a ambos miembros, la igualdad se mantiene. Veamos un ejemplo en forma de ecuación. La expresión x más 3 representa una cantidad total que es 3 unidades mayor que la incógnita. Si queremos conocer la incógnita, debemos entonces quitar esas 3 unidades que sobran, pero se lo hacemos a ambos miembros de la ecuación. Así, si a x más 3 le quito 3, me queda x, y si a 10 le quito 3, me queda 7. Por lo tanto, el valor de la incógnita es 7. En este otro caso, la expresión de la izquierda x menos 2 representa un valor menor a x en 2 unidades. Por lo tanto, para que llegue a ser igual a x, necesitamos agregarle esas 2 unidades que le faltan, pero tenemos que hacerlo siempre a ambos miembros para que la igualdad se mantenga. Así, si a x menos 2 le sumo 2, resulta x. Y si a 8 le sumo 2, resulta 10. Por lo tanto, en este caso, el valor de la incógnita es 10. ¡Súper! Veamos ahora el principio 2. En una igualdad, cuando dividimos ambos miembros entre un mismo número, la igualdad se mantiene. Veamos esto traducido a una ecuación. En un lado de la igualdad tenemos 3x. Nuestro objetivo, sin embargo, es hallar el valor de una sola x. ¿Qué hacemos entonces? Dividimos 3x entre 3 y obtenemos x. Lo mismo debemos hacer en el otro lado. Si divido 12 entre 3, obtengo 4. Luego, el valor de x es 4. Creo que con esto ya tenemos mucho más claros ambos principios, profesora. ¿Qué tal si intentamos aplicar ambos resolviendo una nueva ecuación? ¡Excelente! Veamos esta. Si quieres, puedes imaginar una balanza que a un lado tiene 3 bloques cuyo valor no conocemos y 5 kilogramos. Y en el otro lado tiene pesas equivalentes a 26 kilogramos.
Empecemos por quitar en ambos lados tantas unidades como sea posible. En este caso, 5 unidades. La ecuación quedaría así. Ahora, para quedarnos solo con una x en lugar de 3x, dividiremos cada lado entre 3. La ecuación queda así. ¡Excelente, profesora! Por lo visto, estos dos principios son suficientes para resolver cualquier ecuación de este tipo. Pero, ¿realmente esto de las ecuaciones es útil en un problema, digamos, más real? ¡Por supuesto que sí! Las ecuaciones se pueden usar en cualquier situación en donde el valor de una cantidad es desconocido. Esta cantidad, como sabemos, se llama... ¡incógnita! ¡Eso mismo! Para que vean cómo esto se puede aplicar a una situación real, voy a compartir otra anécdota de la familia Martínez. Escuchen. Mariano y sus primas, Julia y Daniela, juegan a recolectar piedritas de la playa. Julia recogió 5 piedritas más que Mariano. Y Daniela recogió 3 piedritas más que Julia. Si en total los 3 niños recolectaron 40 piedritas, ¿podemos calcular cuántas recogió Mariano? A ver, analicemos el problema. Los 3 primos recogían piedritas en la playa. Los datos son, Julia recolectó 5 piedritas más que Mariano. Daniela recolectó 3 piedritas más que Julia. En total, recolectaron 40 piedritas marinas. ¿Cuántas piedritas recolectó Mariano? Patty, primero vamos a intentar resolver este problema sin ecuaciones. Por ejemplo, usando una tabla y probando valores como lo hicimos al inicio del programa. Así. Supongamos que Mariano recolectó 5 piedritas. Entonces, Julia tendría 10, o sea, 5 piedritas más que Mariano. Daniela, quien recogió 3 piedritas más que Julia, tendría 13. Pero en este caso, la suma total sería de 28 piedritas. Por lo tanto, no es correcta, porque sabemos que el total debería ser 40. ¿Te animas a probar con otro número? A ver, si fueran 7, Julia tendría 5 más, es decir, 12 piedritas. Y Daniela 3 más que Julia, o sea, 15 piedritas. Sin embargo, al sumar las piedras obtenemos 34. No 40 piedritas. Probemos con un número más alto. Por ejemplo, 10 piedritas. Ya, si Mariano hubiera recogido 10 piedritas, Julia tendría 15 y Daniela tendría más que ella, o sea, 18. Al sumar, obtendremos 43 piedritas. No, nos pasamos. Probemos con 9 piedritas, entonces. Ay, ojalá lo logremos. Veamos. Si Mariano hubiera recogido 9 piedritas, Julia tendría 14 y Daniela 17. Al sumar, sí, lo logramos. Obtendremos justamente 40 piedritas, lo que nos indicaba el problema. Por lo tanto, Mariano recolectó 9 piedritas. Como ves, esta estrategia es efectiva, aunque puede tardar un poco llegar al resultado buscado. Ahora vamos a usar una ecuación, que es simplemente otra estrategia. ¿Quieres que lo intentemos? Por favor. Empecemos asignando la x al número de piedritas que recogió Mariano, porque esa es precisamente la cantidad que queremos calcular. La incógnita. Exacto. Si Mariano recolecta x piedritas, Julia habría recolectado x más 5. Y si Julia recolecta x más 5 piedritas, pero Daniela recolecta 3 más que ella, entonces Daniela habrá recolectado x más 5 más 3, es decir, x más 8. Entiendo. Si el total de piedritas era de 40, entonces 40 es igual a la suma de lo que obtuvo Julia, Mariano y Daniela, es decir, sumando x más 5. Más x más 8. ¡Muy bien! Y así escribimos ecuación. Sumamos las x y nos da 3x. Y sumamos los números 5 más 8 es 13. Entonces la ecuación quedaría así.
Luego restamos 13 unidades a ambos lados, porque queremos que un lado solo queden las X y tenemos... Finalmente dividimos cada miembro entre 3 para obtener el valor de X. Es decir, Mariano recogió 9 piedritas. ¡Súper! Espero que lo hayan pasado tan bien como yo jugando con las ecuaciones, que podemos aplicar en todo tipo de situaciones y en cualquier estación del año. Ahora me toca decir hasta pronto. Me encantó acompañarlos. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto, profesora! ¡Wow! Hoy hemos conocido dos estrategias muy útiles para resolver problemas. En cada estación podemos realizar variadas actividades y en condiciones con problemas por resolver, en las que las matemáticas podrían ser de gran utilidad. Recordemos, la primera estrategia es ir probando valores hasta obtener uno que cumpla con todas las condiciones planteadas por el problema, y eso se llama ensayo y error. O podemos usar incógnitas para encontrar una cifra que desconocemos y deseamos calcular. Las igualdades que incluyen una incógnita se denominaban ecuaciones. Hemos aprendido también los principios de las ecuaciones. Tenemos: si sumamos o restamos la misma cantidad en ambos lados de una igualdad, la igualdad se mantiene. Y si dividimos ambos miembros de la igualdad entre el mismo número, la igualdad se mantiene. ¡Uf! ¡Qué jornada de aprendizaje! Si desean profundizar y seguir aprendiendo sobre este tema, pueden consultar las páginas 31 a 36 y 169 y 170 del cuaderno de trabajo de quinto grado. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden consultarlo con su profesor o profesora. También pueden volver a ver este programa y lo encuentran en la plataforma de Aprendo en Casa, pidiéndole ayuda a un adulto responsable. Y muy importante, no olvidarnos de nuestra rutina diaria: lavarnos bien las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Nos vemos en la próxima actividad. Que pasen una linda tarde.